con Fernando Couto, del Ayuntamiento de aquí, de la Vía de Jovellanos. Buenos días, Fernando. Buenos días. Felicidades otra vez, ¿no? Bueno, la verdad es que tengo suerte con el tiempo hoy, pero la ciudad está francamente animada y los comercios participando en esta jornada de tiendas a mediodía con la música y ambiente muy bueno para, aparte de disfrutar, comprar, pues ser ciudad, ¿no? Pero ¿qué queremos? Claro, y además los comerciantes, todo esto es una promoción para ellos que es buenísima, Fernando. Bueno, el comercio de Gijón siempre fue un comercio que en el norte de España tuvo mucho reconocimiento, mucha gente venía a Gijón a conocer la ciudad, a pasar el fin de semana, a hacer compras. Creo que está trabajando en volver a poner a Gijón en el mapa, en el ámbito comercial, y la verdad es que hoy está muy bien. Estamos haciendo una actividad que ves a los comerciantes, además de colaborando, haciendo negocio, que es lo que pretendemos, ¿no? Que está animado y que ellos saquen sus colecciones, sus productos y demás que lo vendan. Por tanto, muy bien, estamos contentos. Bueno, Fernando, vamos a clas, claqueta y ¿qué te parece todo esto que está pasando, Fernando? ¿Sobre qué? Sobre el rato. Bueno, pues es una situación que desprestigia al que lo hace, pero también a mucha parte de la clase política que no tiene nada que ver, pues se ve envuelta en situaciones y todo el mundo parece que somos todos iguales. Y no es así, ¿no? No, hay que tener cuidado y es lo que se hace uno y luego que la sociedad pues que sepa diferenciar a unos y a otros, es importante. Fernando, gracias. Me preocupo un poco, venga, y hablaremos. Gracias.